Hasta las 6 de la mañana, pórtate mal, a lo que te dé la gana, dale patatún hasta que sea de mañana. Este es el ritmo pacatum pantum, así lo baila ella y así lo bailas tú. Este es el ritmo pacatum pantum, lo baila Rosana y lo baila María. ¿Que puedo comprar monedas con 5% de descuento y me las envían en menos de 10 minutos? ¡Hasta luego, primo! ¡Hey! ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué tal? Estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno, voy a dejar de fondo algunos sobres, ¿vale? De los que abrí ayer. Algunos de estos sobres, pues los habéis visto en el directo, por ejemplo, de DJ Mario, de Pumus, de Chorli y de F, creo, ¿vale? Algunos de estos sobres. Hay algunos que no, sobre todo el último, que es el más pepino, ¿vale? Que ya lo estáis viendo en el título, ¿vale? Pero es el más mejor, por así decirlo, y no estaba en ningún directo ni nada, ¿no? Esta semana es una semana muy buena para abrir sobres, ¿vale? Tenemos la Liga Francesa y la Serie A y la Liga Italiana juntas, ¿vale? El equipo del año, en los Team of the Season, ¿vale? Los tenemos juntos esta semana, así que tenemos el doble de oportunidades que nos salga un jugador azul, ¿vale? También tenemos un equipo de la semana bastante jugoso, tenemos a Lewandowski, tenemos a Wilshere, ¿vale? Que es el primer sobre que nos ha tocado. También tenemos a Churrel de delantero. O sea que tenemos jugadores muy buenos para que nos hagan sobres. Así que os animo a que le deis mucha caña esta semana a abrir sobres y tal, para ver si podéis conseguir alguno de estos tots, porque la verdad es que hay tots muy interesantes. Como siempre, abajo en la descripción, ¿vale? Vais a tener la página donde podéis comprar vuestras monedas. Es una de las páginas más fiables que he visto y una de las más baratas, así que yo os aconsejo que las compréis ahí. Tenéis el código de descuento RUPHD, ¿vale? Para que os hagan descuento en las monedas. Y también pues tenéis el link de mi Twitter, de mi canal secundario, que los tenéis que suscribir, suscribiros a mi canal secundario. Muy importante, ¿vale? Si llegamos a 1000 likes en este vídeo, ¿vale? Este vídeo lo he subido a las 3 de la tarde. Voy a subir otro vídeo, ¿vale? Una review, un vídeo sobre el bono de Pogba, que he jugado ya como unos 7-8 partidos con él. Una pasada de jugador, ¿vale? Lo vais a ver en el vídeo que voy a subir esta noche, si llegáis a 1000 likes, ¿vale? En este vídeo. Y bueno, el vídeo de Pogba lo subiría sobre las 7 y media, 8 más o menos, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues quería enseñar este Pogba in a pack, ¿vale? En un vídeo, para que veáis más o menos también las cosas que me han ido tocando. Y también quería subir el vídeo de Pogba, porque creo que es un jugador que es muy, muy, muy bueno y muy interesante, porque mucha gente pues tendrá la duda si comprarlo o no, porque es así carillo y tal, pero bueno, la gente querrá saber si merece la pena o no. Ya os puedo adelantar que, bueno, es un rato, así que bueno, si queréis saber un poco más de ese Pogba Tots, lo vais a tener sobre las 7 y media, 8 el vídeo, si llegáis a 1000 likes aquí, ¿vale? También muy importante, estamos a punto de llegar a 60.000 suscriptores, ¿vale? Que la verdad es que es una cifra bastante alta. Yo cuando empecé en esto de YouTube nunca pensé llegar a 60.000 suscriptores. Es una burrada, ¿vale? Yo cuando tenía 2.000, 3.000, 4.000 suscriptores ya lo veía una burrada, pero ahora pensar en que puedo llegar algún día a 100.000 suscriptores o algo así, me parece una lucida increíble. También quería aprovechar este vídeo, ¿vale? Mientras estáis viendo los tots que me han ido tocando, para hablar un poco del apoyo últimamente de los vídeos y todo eso. Os quería agradecer a todos todo el apoyo que estáis dando últimamente al canal. Me refiero tanto a visitas, como a comentarios, como a likes. Es una burrada, ¿vale? Sobre todo también en temas de redes sociales, por ejemplo como Twitter, que es una red social que utilizo muchísimo, la utilizo muchísimo para hablar con todos vosotros y noto muchísimo vuestro apoyo, tanto en Twitter como en Facebook, como cuando estoy en directo en Twitch. Se nota un montón el apoyo, cualquier cosa que pregunto, que necesito, siempre estáis ahí para ayudarme, y la verdad es que os lo agradezco mucho. Para nosotros los youtubers, teneros a vosotros detrás y apoyarnos en cualquier momento, cuando estás enfermo, cuando tienes un bajón, cuando estás pasándolo bien, ¿no? Y cuando estás feliz, ver a la gente que está feliz porque se lo pasa bien con tus vídeos, se lo pasa bien con tu forma de ser o con lo que dices en un directo, con lo que haces en Twitter y tal, pues eso te anima muchísimo y la verdad es que se nota muchísimo. Últimamente pues muy buenos comentarios, alguno malo también, hay que decirlo, pero bueno, tampoco pasa nada. Obviamente, contra más gente te conoce, pues el 80% de esas personas, por así decirlo, igual le caes bien, y el otro 20% pues le caes mal, o a lo mejor pues no te gusta y ya está, ¿vale? Así que eso no pasa nada. Y pues eso, chicos, que estoy muy contento con el canal, espero que esto siga así en marcha. Espero que lleguen más oportunidades de poder hacer algún sorteo para que vosotros pues podáis conseguir alguna cosilla. Esperemos que el nuevo FIFA sea bueno, ¿vale? En el sentido de que sea muy entretenido. A mí, por ejemplo, una cosa que sí que me jodió bastante de que quitaran en FIFA era el tema de las ofertas, porque yo hacía muchos sorteos en los directos y todo eso, en plan, si me tocaba dos tots iguales, por ejemplo, si me toca, como me ha tocado por ejemplo en este pack opening, Tulalán, dos veces,
veces, pues un Duralán lo sorteaba y lo regalaba ese mismo directo, hacía una oferta de cambio y se lo regalaba, ¿no? Entonces, esas cosas son las que este año no se pueden hacer, desgraciadamente, y que las han jodido, ¿vale? Los de EA, y a mí me parece una pena, ¿no? Porque el otro día, viendo un directo resubido que tengo en Twitch, ¿vale? Del FIFA 13, que me tocó Jesús Navas, Yves, me dio nostalgia, ¿vale? De que joder, estaba en el directo, escuchaba y veía a la gente lo que decía en el chat, y yo ese mismo día sorteé varios jugadores, porque Jesús Navas, yo en ese momento jugaba en PC, Jesús Navas valía como 1 millón o algo así, era una burrada, y ese día sorteé varios jugadores solo por la gente que estaba en el directo, para que se llevara ellos algo, se llevaran ellos también algo, ¿no? Y esas cosas pues me mola hacerlas, y bueno, pues ya veremos a ver qué podemos conseguir, o de otros juegos o lo que sea. Ya os digo que yo siempre que puedo jugar con vosotros, hablar con vosotros, lo hago. Suelo contestar bastantes comentarios en los vídeos, suelo contestar bastante por Twitter, suelo contestar bastante por Steam, por el LOL, por todos los sitios donde hay un chat o en un juego, lo que sea. Si puedo contestar, lo hago. De hecho, si vosotros estáis viendo este vídeo y alguna vez os he contestado, sabréis que es cierto, ¿no? Porque lo suelo hacer bastante, porque yo me imagino, y de hecho me ha pasado, de que yo, por ejemplo, a mí me gustan mucho youtubers, y yo también, pues a lo mejor me hace ilusión hablar con él, preguntarle cualquier cosa de los vídeos que él sube, y me gustaría que esas personas hiciesen como yo o como muchos youtubers, de que nos contestaran y poder hablar con esa persona que pues en parte le tienes cariño porque los ves día a día, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que intento hacer yo, ¿no? Y bueno, aquí tenemos ya el super sobre, aquí lo vais a ver. ¡Bam! Pogba en APAC. Y fijaos el sobre, un sobre muy bueno, ¿vale? Tenemos tanto a Pogba como a Yeu, que es IF y tiene muy buena pinta, por cierto, de delantero. Pero fijaos, me quedé flipado cuando me tocó este sobre. De hecho, fue justo cuando terminó el directo Chorly. Estaba abriendo las últimas monedas, como veis, y ¡pum! Me sale Pogba y un IF en el mismo sobre. Pogba, que para la gente que me siga en Twitter, era uno de los jugadores que quería que me saliesen. No tanto Ibra y tal, y Tevez por el precio, sino Pogba, porque es un jugador que a mí me encanta, tanto en la vida real como en el juego, y pues me hizo muchísima ilusión encontrarme a ese Pogba in a pack, ¿vale? Así que nada, chicos, si os ha gustado el vídeo, como ya sabéis, podéis dejar vuestro like, podéis dejar vuestro comentario. Muy importante que compartáis mi canal por ahí para que la gente se suscriba, para llegar rápido a los 60.000 suscriptores. También que dejéis vuestro like para el siguiente vídeo, por si queréis ver el siguiente vídeo de Pogba, que va a ser esta noche. Y nada, chicos, que me sigáis en Twitter para formar parte de mi familia de Twitter, que ahí siempre estamos de cachondo y todo eso. Y nada más, chicos, de verdad, un placer enorme hablar de nuevo con todos vosotros. Así que os dejo ahí la outro de Lope, que es un máquina. Y nosotros nos veremos en el siguiente vídeo, que va a ser esta noche la review de Pogba, porque yo sé que vais a llegar a 1000 likes, ¿vale? Así que nos vemos esta noche. Un saludito. Puedo hablar de Rub, canal con actitud y estilo. Saludos para suscriptores y chibuinos. ¿Dónde va a parar? Marca goles sin cesar. Siendo sincero, aprendes mucho con el pescadero. Las mejores jugadas aquí se acaparan, las clavan. Si Tarantino viese YouTube, pues aquí filmado. Sencillo y fácil, te la clava por las cuadras. Si la coge con Fellaini, dile adiós, nadie le para.